not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Cerquita del mar. La última vez que vinimos por acá nos hospedamos cerca de aquí, pero este hotel es más alto y no sé dónde está nuestra habitación. Kant dice que está muy alto, pero no sé dónde. Eva se cansó de Maruchan y decidió que era buena idea aventarla por la carriola. Nuestro hotel está unido a una estación y a un centro comercial. Ahorita estamos bajando, me parece que son 4 pisos de subterráneo, más no sé cuántas líneas de tren o metro hayan. Y como nuestro check-in es a las 3 p.m., vamos a darnos una vuelta cerca del barrio chino a una calle que queríamos conocer y estuvimos viendo por YouTube. A Eva le gustan mucho los trenes. Adiós, pero nos vamos a subir a este, mi amor. Motomachi es una calle muy bonita y tiene muchas tiendas para comprar y muchos restaurantes. En esta tienda yo encontré algunas cosas como pues de la Virgen y ondas mexicanas y de hecho me compré un sticker de la Virgen María. Está interesante. Para la hora de la comida, yo tenía ganas de una hamburguesa con queso y justo me encontré con Burger Jobs. Se veía muy bien, las papas estaban muy ricas, pero honestamente el sándwich no me supo a nada. Sí que tenía mucho queso y mucha carne, pero la carne no tenía saborcito y más que nada sabía mucho como a pan grasoso, así que pedí unos chilitos jalapeños para complementar, que creo que me costaron como 300 yenes. Los chilitos, me gustó el baño porque está re chiquito y muy bien distribuido y muy bonito, está muy bien diseñado. Yo creo que si volvería a ir no pediría ese sándwich. Y cerca de ahí pasé a una pastelería que también tiene café pero estaba cerrado, a comprar unos pastelitos para llevar a casa. En el barrio chino compramos estos dangos que estaban cubiertos de ajonjolí tostado. ¿No? ¿Por qué? Se sintió como grasoso, ¿no? Aquí en el barrio chino pasamos a un café porque vimos que vendían de estos panquecitos súper esponjosos, fluffy, y como es temporada de Sakura, eso rosita que ven es Sakura. ¡Bien! ¡De todo!
Y esto café que ven que se está comiendo Eva es anko, que es frijol dulce, que en lo personal a mí me encanta. Y la hoja verde que ven ahí abajo, esta también se come, pero a mí no me gusta, me parece muy amarga. Y lo mejor de este café es que tenía estos baños para cambiar el pañal a los bebés, que el día de hoy, en esta ocasión, nos salvó de una. Itadakimasu. 10 de 10 estos panquecitos. Les voy a dejar las ubicaciones de los lugares que visitamos en la cajita de descripción. A mí me gusta muchísimo andar en Google Maps comentando, calificando. Entonces tengo muchos lugares que quiero compartirles a ustedes y que vayamos a conocer juntos. Pero ¿acaso a nadie le gusta, amigo? Bueno, como que solo a los abuelitos, ¿no? A mi suegra, yo no he visto que mi suegra se lo coma así como que muy X. Tiene un sabor muy, muy fuerte. ¿Qué tienes? Amigos, ya son las 4 de la tarde, estamos muy cansados y nos acaban de entregar la habitación. Vamos a verla. Latina. Y aquí están las amenidades. Oigan, este escritorio está muy chido, ¿eh? Aquí pequeño. Closet. ¡Oh! ¡Slipo arimas! ¿Qué? Dijo que iba a traer, ¿verdad? La señorita. Y la cama. Y el remolino. Amigos, había muchísimo viento, horrible, o sea, hasta la carriola se me movía de lo feo que estaba el viento. Y lo mejor de esta habitación, sin duda, es la vista. Ten, Eva, toma este. Toma. Ten, este. Este está más pesado. Trajeron este protector para el espacio de Eva. Estas cosas, Eva, todo esto es para ti. Mira. ¡Sí, pa! ¿No? Toallitas y una pijama. ¿Qué?
Listo, solo eso, está bien. También trajeron un cepillo de dientes, pero no lo encuentro. ¿Y? ¿Cerveza? Sí. ¿De cacao? Sí. ¿Tomamos hoy? Spoiler, no tomamos nada juntos. Me quedé dormida cuidando a Eva. ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Costelito? Y... ¡Ah, es caripán! Falta que esté calientito, pero está rico. Pues aquí vamos, amigos. Vamos camino al restaurante de Pita Rabbit. Y ojalá, ojalá todas mis reseñas fueran bonitas y todos los lugares fueran hermosos, pero no, aquí vamos a hablar con la verdad. Este restaurante no es barato. En total nos gastamos aproximadamente 6.700 yenes por dos personas. Era tipo buffet y los postres estaban hasta, me parece que hasta las 4, pero había uno que otro. No había gente, para empezar creo que no debí meterme, porque si es un restaurante de un personaje tan famoso, pues es raro que no haya gente. Solamente había una mesa y estaba medio tristón el ambiente. Yo entiendo que es un buffet, pero en general estaba seco. El sabor no era bueno, se sentía como comida vieja. 0 de 0, la verdad. No lo recomiendo, no volvería a ir. Amigos, nosotros ya vamos camino al hotel porque el día de mañana le tenemos una mega sorpresa a Eva. Esperen el video, amigos. Cuídense mucho y besos, bye.